thank you Estamos de regreso en un nuevo bloque del Encuentro Informativo. Hoy es viernes, es momento de eh, columna de series, de cine, de libros, de todo un poco con este alerta spoiler. Bienvenido, Diego. <laughs> ¿Cómo andas, Mari? ¿Todo bien? Bien, buenas noches. Bueno, buenas noches para vos y para toda la audiencia, para el equipo de este canal hermoso que es Entv. Y como cada viernes, recomendando películas, series, esta vez una peli. Mirá que justo, hace un ratito estaba viendo la nota sobre el tema de la baja de edad de imputabilidad y mirá, si les cuento que justo la película que traigo para comentar hoy tiene que ver con eso, es una película mexicana, la vi hace muy poquito, se llama Chicuarotes, es un nombre no muy común, pero también nos hace acordar a esa cultura del lenguaje que hay en México, sí. sobre todo este lenguaje popular. Eh, mucho que lo incorporamos a través de las películas, de las series, de las telenovelas, del Chavo del Ocho, ¿por qué no? Eh, y ya enseguida reconocemos eh, un tipo de, de nombrar las cosas, una manera de nombrar las cosas muy típica de, de México y bueno, que también nos identifica como latinoamericanos, como latinoamericanas. Y te decía que tiene que ver con la baja de edad porque justamente nos cuenta la historia. De um, dos pibes, diríamos, dos, dos chavos en México, <laughs> este, que um, están ahí un poco en el borde de ser artistas callejeros, medio clown, medio payaso y demás, eh, y dedicarse al delito, ¿no? Están ahí como en ese borde que muchas veces están los jóvenes, las jóvenes, sobre todo de las periferias de las grandes ciudades eh, latinoamericanas y de otros lugares del mundo también. Y qué oportunidades. Eh, o qué huecos también va dejando nuestra sociedad, nuestra cultura, para esos chicos, esas chicas que tienen 15, 16, 17 años y están buscando alguna, algún camino para recorrer en su vida. Este, hablamos de dos jóvenes, fíjate los nombres, el Moloteco y el Cagalera, <laughs> eh, bien típicos también mexicanos. Y, y bueno, es una película que nos intenta contar algo que me parece que es interesante porque... Eh, nos pone frente a muchas veces ese destino casi imposible de modificar que, que tiene para, para estos jóvenes, estos adolescentes, y cómo ellos <coughs> pueden eh, o seguir por ese camino o intentar este, tomar otro, otro rumbo. Me gustó mucho la peli, además les cuento que está para ver. Este, gratuitamente en YouTube. Yo la vi en Netflix porque no sabía que estaba en YouTube, me, me entré hace poquito preparando la columna para la radio, así que la pueden aprovechar cuando quieran. Sé si es que me llamó la atención, tiene más de un millón de vistas, eh, es de 2019 la peli, eh, pero bueno, evidentemente, además de gustarme a mí, parece que tuvo un buen rebote. Eh, bueno, ahí en, en las redes, donde bueno, desde cualquier lugar del mundo apretas un botón y, y puedes ver. En este caso, una película que dura una hora cuarenta más o menos, bien se ven un ratito eh, y creo que es una buena opción. Llamativamente, a ver si te digo actores de México, te suena algo por ahí. Eh, eh. Recién vi un. Sí. ahí por ahí atrás que sí me suena que en este caso no está de actor sino en otro rol claro, eh, Gael García Bernal sí. eh, bueno, actorazo, lo recordamos yo creo que lo, la primera vez que lo vi fue en una película que se llama Amores Perros que es una película buenísima de un director que se llama Alejandro González Iñárritu eh, después hizo El Che Guevara en Diarios de Motocicleta te acordás que está ahí con Rodrigo de la Serna eh, en ese primer viaje iniciático, una película eh, también muy, muy linda, una Road Movie, pero en este caso no aparece en pantalla, sino que es el director. Y fíjate, estuve mirando algunos, algunos videos, algunas entrevistas y traje una eh, para que compartamos dos minutitos donde él eh, cuenta este, por qué se inspiró a hacer esta película que se llama Chicuarotes y bueno, si les parece, lo escuchamos. Lo que queríamos hacer era, era mostrar cómo no es la pobreza el, el tema, el, digamos, el propulsor de lo que sucede. Esas son las narrativas impuestas de alguna manera y heredadas que también los personajes mismos se agarran de eso como para poder hacer lo que ellos quieren hacer. Eh, ellos piensan que, como todos hemos vivido en, un, en, en, en situaciones en las que... De repente tenemos que batallar en contra de la narrativa heredada de hay que salir de aquí, hay que escapar, aquí no es el lugar, aquí no es el lugar donde hay que vivir, hay que comprarse un boleto, que se va a ser el dinero, ¿no? ¿Y cómo conseguimos dinero? Bueno, pues secuestrando a alguien, porque esa es una narrativa impuesta. Y, y ella argumentaría que esa es la realidad de la película, porque todo lo demás es una fábula. Entonces esa narrativa está, existe, eso es lo, lo impactante y eso es lo que yo creo duele de la película, que no tenemos por qué siquiera dar una explicación, sabemos que le echamos la culpa a la pobreza, de no, sé qué, de no sé qué y un secuestro es una salida pues justamente todo eso no es no, no, no es no son las razones principales las razones principales por las cuales los personajes hacen lo que hacen es por una falta de amor, es por una falta de, de amor familiar, de crecer en un entorno amoroso y es ahí donde nosotros de alguna manera navegábamos entonces eso fue como que Respondiendo a la pregunta, sí, de, de, agarramos esos temas que fuimos como subvirtiendo de alguna manera y fuimos ahondando muchísimo más en, las, en, la, en la parte, eh, digamos, este, buscando como una, una, una investigación que también disfruto mucho la parte de esta sociológica de las películas, que es eh, encontrarle el sentido al, 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 o, sea, o, en, o el sinsentido al por qué de, de esta espiral de la violencia en la que, que vivimos cómo, de dónde se origina de dónde nace cómo puede haber alguien tan indolente cómo puede haber alguien tan poco empático para acometer lo que hace y cómo por otro lado hay muchas personas, la gran mayoría que no son así y que justamente están accediendo a una responsabilidad a su libertad y en especial ahí son las mujeres y en, y en específico una niña que uh -huh. es la que es la la que tiene la solución de alguna manera, Testimonio de Gal García Bernal. Eh, muy interesante, interesante lo que dice. Lo que dice. Sí. Eh... Habla, yo tomé un concepto que me pareció buenísimo, que es el de las narrativas heredadas. O sea, sí. lo que te cuentan, digamos, como que vos heredaste una manera de, de ser donde vos sos un pibe de un barrio popular y tenés prácticamente un solo destino posible, ¿no? Sí. O sea, tenés una familia donde hay situaciones de violencia, ¿no? Problemas de trabajo, problemas de vínculos entre, entre la familia. Eh, la escuela no te motivó, no fue un lugar que te contuvo, ¿no? Y eso quizás no fue responsabilidad tuya. Sí. Y terminaste en una vida callejera, ¿no? Donde te, te juntás. Con los pibes, donde el, el mayor interés que tenés es juntarte a tomar algo, a charlar, entonces bueno, el único destino que tenés es terminar este en un delito o en un hecho que te va a perjudicar a vos mismo, porque podés terminar encerrado o con situaciones de violencia. Sí, y también dice un concepto esto de que de de esto del, del irse no del que el lugar donde estás no te ofrece nada Exacto. lo que viene sí. dado es que tenés que comprarte sí. ese boleto para Ir. irte y Me esa habla. es la solución muy latinoamericano sí. porque bueno somos un continente de muchas migraciones sí. y esto no tiene que ver obviamente con decisiones solamente de las personas sino con un con sistema. el contexto con la realidad que, que tenemos con los porcentajes que hay de pobreza de desigualdad sí. América Latina y Argentina no es una excepción. Muchas familias que viven de la economía informal o de la economía popular, eso hace que, que bueno que estemos siempre ahí un poco en la cuerda floja. Eh, pero justamente lo que dice el director es bueno no es la pobreza el, el tema, no, sino que es la falta de amor, la falta de oportunidades y acá bueno obviamente juega un rol el Estado, las políticas públicas, las organizaciones, este, que, que, bueno, también tenemos que estar presentes justamente para que haya eh, oportunidades. Eh, linda película desde las actuaciones eh, actúan chicos muy jóvenes, chicas, este, algún que otro actor por ahí conocido, pero en general, por lo menos yo, no viste que las películas muchas veces enseguida ponen una cara conocida sí. para generar audiencia A traer... Totalmente, ¿no te aparece algún actor famoso o famosa? En este caso no es el caso, podría estar Gael García Bernal, pero está en el rol de director. Eh, y después, bueno, todo lo que es la, las imágenes de ese barrio que está como en las afueras de lo que es la capital de México, que sabemos que es un lugar, una de las capitales más grandes de Latinoamérica, pero también del mundo. Las imágenes del barrio, de adentro de las casas. Eh, de bueno, distintas situaciones que se dan en esa cultura popular este, tan rica como es la, la mexicana y la de latinoamérica. Mm. Que bueno, en un mundo donde las plataformas, sobre todo, eh, donde vemos cine o series, nos muestran tanta cosa este, norteamericana, europea, este, bueno, no, a mí me gustan mucho también algunas cosas de nórdicas, qué sé yo, pero que aparezca una linda historia latinoamericana que nos da para... Para pensar, creo que es un buen, un buen hallazgo y una buena experiencia. Ah. Así que Chicuarotes creo que es una linda peli para, no sé, por ir para ver esta noche, el fin de semana. Interesante que se puede encontrar eh, gratuitamente en YouTube. Así claro, que... sí, 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 está la película entera, si ponen Chicuarotes en YouTube la pueden ver tranquilamente y si tienen la plataforma Netflix también y bueno control de la tele, por ir un poquito más fácil, eh, también la pueden ver ahí, así que bueno, espero, espero que les guste. Bueno, muchísimas gracias Diego, muy interesante eh, las propuestas que nos traes bueno, cada viernes. La ven y me cuentan. Nos vemos el viernes que viene. Dale. Nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito ya regresamos.